¿A dónde crees que vas? Yo, es que mi carro está... ¿Acaso crees que no ve que te quieres salir corriendo con mis zapatos? No, yo no quiero correr por nada, yo solo... Ay, ¿sabes qué está pasando? Pues que esta se quiere salir con los zapatos sin pagarlos. No, yo solo quería ir por la alarma de mi carro, está sonando. El carrito de los helados está muy bien ahí enfrente. No hay necesidad de que salgas corriendo con los zapatos. ¡Ey, ey, ey, ey! Como que te equivocaste de tienda, ¿no? ¿Yo? Disculpe, solamente quería unos zapatos que están ahí. ¿Te puedes retirar, por favor? Disculpe, pero es que yo me quiero llevar unos zapatos que están ahí, me gustaron mucho. Que no. Y retírate si no quieres que llame a la policía. No, no, no es necesario que le hable a la policía, ¿por qué haría usted eso? Entonces no quieres venir a mi tienda, medirte zapatos y después dejarlos todos sucios. Disculpe, pero es que solo quiero unas zapatillas. Es una tienda de gente rica. Sí, no es de tu tipo. Creo que por allá por enfrente puedas encontrar de tu estilo, porque aquí no. Disculpe, pero ¿por qué me está tratando así? No estoy entendiendo por qué me habla de esta manera. Pues sí, apenas en la calle encuentras lo que andas buscando, para gente de bajos recursos como tú. ¿Y a usted qué le hace pensar que yo soy de bajos recursos? Pues es que mírate, y ya no me causes problemas, ¿sí? Y vete, por favor. Ey, 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 ¿qué está pasando? Esta fachosa que solamente se quiere venir a probar los zapatos y dejarlos todos sucios. Y no se quiere ir. Discúlpeme, señorita, yo lo único que quería era comprar unos zapatos que estaban ahí. Por supuesto, yo sí puedo atenderte. Adelante.